Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este canal de Kevin TV. Para todos ustedes vamos a comenzar con este bonito reality. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. El último día estamos preparando todo lo que es las coronas, los vestuarios, todo, etcétera. Estamos arreglando todo para que todo estuviera bien el día de la subida. Ya anda estresado, Hugo, anda estresado. Todos estábamos muy, muy estresados de todo lo que estábamos haciendo. Sí. Anda estresando a Hugo. ¿Yo? Sí. Después llegó la hora de irnos al jardín, nos cambiamos, nos alistamos y nos fuimos al jardín. ¿En serio? Ah, no, pero sí traen sonido chido. Tan así, güey. Como trajimos un violinista de Aguascalientes, se llama Orlando, un saludo para Orlando, me mando saludos también en el video. Saludos Orlando TV, dale like, comparte. Luego después Pedro le dije, revive en el video de Taro, como antes traían unas camisas amarillas, dije, hay que revivir este momento. Ya que trae las camisas amarillas, revive el de Taro, güey, en el video de Taro. Les voy a presentar un vato bien chulo que está, pero chulo, chulo, no mamadas. Ah, por supuesto, también no puede faltar Chanito. Ese también es parte del grupo. No, este niño no va a alcanzar ahí. ¡Eso! ¡Orlando! ¡Luego, luego! ¡Chale, coléctale, coléctale! ¿Qué onda? ¿No se pudieron contestar con él? ¡César! Ya después de todo eso, de todo el sufrimiento que hicimos al hacer vestuarios, coronas y todo eso, preparamos todo y empezó la subida. Antes de que fuéramos acomodándonos en nuestro lugar, que nos tocó en el bloque 5, nos fuimos a danzar un son ahí en el jardín, toda la gente emocionado por los vestuarios que estábamos haciendo, que hicimos. Empezamos a danzar un ratito ahí y después nos acomodamos a la fila donde nos tocaba en el bloque 5. Iba de capitán, uff, la chinga que me tocaba, adelante.
Pero ni modo, nos tenemos que aguantar para hacer todo el sacrificio de danzar. Lo que nos gusta hacer es danzar, así que hacemos todo el sacrificio para todos ustedes. Ya después de danzar un zoom ahí en el jardín, nos pusimos en nuestro lugar.